El video de hoy va a ser un poco diferente. Yo creo que había tardado mucho en hacer este video. Para aquellos que están siguiendo el proyecto, saben que he acostumbrado a subir por lo menos un avance semanal de lo que he estado haciendo, de las reparaciones, las modificaciones y todo ese movimiento que he estado haciendo. Llevo como 2 semanas aproximadamente sin subir video, pero sí he estado haciendo algunas cosas. Si quieren, ahorita se las muestro. Y he estado pensando en otras que pueden ser bastante interesantes. Bueno, hay un aspecto que nunca he nombrado en ningún video. Creo que sí he puesto algunas historias en Instagram respecto a ese tema. Y bueno, también tengo pensado hacer un video hablando, enfocándome solamente en el tema de los cauchos, y no como algo personal, sino como una manera de representar la situación nacional y cómo las personas están haciendo para remendar ese tema, ese problema que les da. Vamos a verlo de una vez allá. Bueno, vamos a llamarlo de algún modo. El primer individuo es un caucho RIN 15, es el que tenía puesto hasta hace poco. Y para los que no saben, los cauchos normalmente, o los cauchos nuevos, no usan cámara de aire. Es decir, no tienen una goma por dentro donde va metido el aire, sino que ellos por sí mismos son capaces de retener el aire. Ok, este caucho es reparado, entonces sí tiene la cámara de aire. Entonces, el problema viene cuando este caucho lo tenía montado hasta hace poquito. El problema viene que la válvula de la cámara de aire se rompe, y ya van a ver que no es algo que pasa así esporádicamente, sino que me ha pasado varias veces y parece ser que es por el peso del carro. Bueno, pero apartando de un lado, supongamos que no se va a romper la cámara del aire ni nada de eso, todo fino. Vamos a ver el estado como está. Ok, como pueden ver aquí, muy bien no está. Tiene un hueco, pero eso no lo va a afectar porque tiene la cámara del aire, por eso la tiene. Ok, aquí viene una parte interesante. Vean, esto no es que solamente yo tengo cauchos así, mucha gente utiliza cauchos así. Y sí, este caucho no debería usarse más, pero es lo que hay. Y así está todo el país. Mucha gente está usando eso así. Esperen el video que les comenté, el que voy a hacer yendo a la calle y preguntando. Lo voy a hacer y verán que sí, no es una situación individual, sino que mucha gente está usando los cauchos así. Ok, vamos con, entre comillas, el individuo 2. Se supone que este es el caucho de repuesto. Lo tengo puesto porque aquel se me pichó, lógicamente. Ok, de aquí no se ve nada extraordinario. Ok, está, el ring está sucio, y sucio, más que sucio, oxidado, ¿no? Y tenía pensado pintarlo y eso, pero entre una cosa y otra, como ya les comenté, se me van retrasando las cosas. Entrado, bien el estado que está el caucho de repuesto. Ok, sí sirve, este no tiene cámara de aire, aguanta el aire perfecto y todo. Pero solamente vean el estado. Y que les quería decir que no es algo individual, como ya comenté, sino que yo he visto personas usando diariamente sus carros así. O sea, no es algo muy difícil de ver, es algo bastante común de hecho. Bueno, ya les enseñé el estado actual de los cauchos del proyecto. De hecho, tengo otros cauchos ahí para cambiarlo, pero están en la misma situación, necesitan cámara de aire. Y o sea, eso es una solución, pero no para este tipo de carros, porque son demasiado pesados y como ven, al mínimo movimiento dañan la válvula. De hecho, últimamente vi un remiendo que estaba usando la gente, que era que le ponían bolsa.
y con las bolsas evitaban que se saliera el aire. No, no sé, todavía no, esa parte todavía no la conozco bien. Me voy a documentar porque tengo muchas ganas de hacer ese video acerca de la situación de los cauchos. No te voy a decir a nivel nacional, pero por lo menos aquí en mi ciudad de Cumaná. Quiero ver qué está pasando, mostrárselo a ustedes. Que no sea ninguna. Que no esté nadie, nada escondido, quiero que sea la realidad. Y nos vemos en los próximos videos. Los dejo con la pantalla final. Gente, muchas gracias por haber visto el video. Suscríbanse, den like, activen la campanita para no perderse ningún video. Avance semanal sobre el proyecto. Síganme en mi Instagram, que se lo estoy dejando por aquí. Subo historias, fotos y todo lo relacionado con el proyecto. Los avances los voy subiendo por ahí. Nos vemos y chao, chao.